Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamando. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierra corrientes de agua, así mi alma te busca.
tu Dios. Me recuerdo los tiempos y mi alma desfallece de tristeza. Cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios. Porque te acomodas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salvo de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Cima grita otra cima con voz de cascadas. Tus raíces y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré alabanza del Dios de mi vida. Diré mía, porque me olvidas. Porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Y todo el día me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Porque te acongojas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como le mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos. Repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob, y dales suenan como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Pasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, ante tu reposo. Llena Sion de majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Amén.
pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, justificándonos con la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Habrá realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para
Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día, y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras plegarias, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. No.
hecho cosa igual con las demás naciones. Él les ha manifestado su designio. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, colaboradores y diáconos, trabajando por la evangelización en este recinto guadalupano, orando juntos por todos los visitantes, peregrinos, por todos los bienhechores, vivos y difuntos. Hoy saludamos a tres hermanos sacerdotes que vienen de Estados Unidos, con un grupo de peregrinos también, americanos, que sean bienvenidos y lleve la bendición de Dios y de María Santísima de Guadalupe. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados. Y rezamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tu Iglesia, Señor, se alegre siempre al honrar a los santos apóstoles, para que ellos mismos la gobiernen, ya que siempre goza de sus enseñanzas y sus méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se le otorgó quien lo había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección,
se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echaría a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Dice Jesucristo: a vino nuevo, odres nuevos. Estimados hermanos, en el Santo Evangelio escuchamos un fuerte reclamo que le hacen unos fariseos y unos discípulos de Juan el Bautista a Jesucristo, de por qué Él y sus discípulos no hacen ayuno como está prescrito. Los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista pretendían alcanzar su perfección cumpliendo celosamente normas muy estrictas. También habían agregado prescripciones todavía más pesadas para el pueblo. Por eso, dice Jesucristo, como escuchamos hoy en el Santo Evangelio, nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echaría a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Como sabemos, hermanos, los odres eran bolsas, recipientes de cuero para contener líquidos, agua, aceite, vino principalmente. Y hoy Jesucristo menciona esto: odres viejos, odres nuevos. Y cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus aplicaciones o especificaciones. Por ejemplo, podemos mencionar, distinguir, odres viejos. Odres viejos son recipientes anticuados, desgastados, se endurecen y pierden su elasticidad. Ya no son aptos para recibir el vino nuevo, pues el vino al fermentarse los inflaría hasta reventarse. Con esto viene a representar lo que ya es rígido, caduco o inoperante. También representaría al hombre que ya es cerrado, obstinado, costumbrista, con defectos, con mañas, en fin. Luego, odres nuevos, vendría siendo esos recipientes nuevos, resistentes, aptos para recibir y proteger cualquier contenido. Tienen flexibilidad, adaptabilidad,
para sus diferentes usos. Representan entonces lo nuevo, lo eficiente, lo adecuado, lo funcional. Simboliza también la mentalidad de aquel hombre que se traza metas nuevas, que va hacia adelante, que acepta el buen cambio. Y así, luego Jesucristo, al hablar de vino nuevo, equivaldría a su enseñanza, al Evangelio, a la buena nueva, también a los medios de salvación que Jesucristo establece en su iglesia. Así es. Entonces, al indicar que debe haber vino nuevo en odres nuevos, quiere decir, hermanos, que ha llegado el momento en que ya no se podía seguir poniendo parches, remiendos, componendas. No, no, no. Más bien, era el momento ya, un pacto nuevo, una nueva alianza, un mandamiento nuevo, un nuevo pueblo, su iglesia. No se trataba simplemente de combinar, mezclar, no. Lo nuevo que Él nos trae, con aquellas costumbres antiguas, caducas, que tanto defendían los fariseos. Como dice el libro del Apocalipsis, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas con Cristo Jesús. Nuevas todas las cosas. Vino nuevo, odres nuevos. Y esta enseñanza, hermanos, también la encontramos de una manera plástica, vivencial, viva esta enseñanza en el maravilloso acontecimiento guadalupano que se dio aquí en el Tepeyac, cuando los misioneros catequizaban a los indígenas, luego, en cambio, los conquistadores se imponían con el dominio y la destrucción. Como para nuestros hermanos indígenas, esto representaba una gran confusión, una derrota militar, un despojo de sus dioses, una herida grave, el rompimiento trágico con sus antepasados. Era un momento de confusión, de angustia, dolor, cuando parecía destruida toda esperanza, que se veía un panorama difícil, hostil, adverso. Entonces se presenta 1531 María Santísima de Guadalupe como parte del plan de Dios, como portadora del verdadero Dios por quien se vive. María Santísima de Guadalupe realiza lo que se ha llamado, lo que se ha dicho, la más perfecta y completa inculturación del Evangelio. Así es, hermanos, parte de una cultura ancestral y de ahí toma todo lo bueno, lo verdadero, para proclamar la buena noticia de salvación. Purifica la cultura de toda idolatría, de todo error y de toda equivocación. Transmite la voluntad de Dios de una manera apropiada y clara para nuestros hermanos indígenas. Ella habla en lengua náhuatl y se identifica, como dice, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Con ternura materna promete ayuda, protección, amor y defensa. Y ella también pide una respuesta de fe, un compromiso. Ella, ese es su principal propósito, conducirnos a Dios, a su Hijo Jesucristo, fuente de todo bien. Así, ella da a Juan Diego esas rosas bellas y perfumadas, la señal del cielo que marca el inicio de una nueva era. Un nuevo pueblo, un nuevo mundo está surgiendo. Y Juan Diego, que ya era bautizado, se convirtió en un buen apóstol y misionero
de la Santísima Virgen María de Guadalupe y del Señor Dios. Juan Diego contribuyó en la evangelización, en la comunidad, su testimonio, claro, continuamente. Y aquí entonces, aquí en el Tepeyac, suelo árido y desolado como era entonces, se convierte en paraíso, nueva tierra, tierra sagrada, tierra bendita del Tepeyac. Gracias a María Santísima de Guadalupe, que nos trae al verdadero Dios. Y efectivamente, Dios hace cosas extraordinarias y maravillosas. Aquí lo ha hecho y lo sigue haciendo, hermanos, por medio de Jesucristo y por medio de María Santísima de Guadalupe. Este es el vino nuevo que nos habla el Santo Evangelio, que se ha dado aquí en el Tepeyac, en esta tierra sagrada. El vino nuevo, primero, se nos ha dado a conocer al verdadero Dios por quien se vive, a Jesucristo nuestro Salvador, que ella nos lo trae, nos lo presenta. Y segundo, este vino nuevo se nos sigue dando en los sacramentos, en la palabra, en la enseñanza. Claro que sí. Esto mismo, esta enseñanza, podíamos mencionar hace poquito, el sábado pasado, que tuvimos la peregrinación anual de nuestra arquidiócesis de México, encabezada por nuestro pastor, el señor cardenal don Norberto Rivera, con obispos auxiliares, sacerdotes, religiosas, religiosos, pueblo de Dios, comunidades parroquiales, aquí, delante de María Santísima de Guadalupe. El señor cardenal nos entregaba este proyecto pastoral para este año 2017. Y este proyecto pastoral, precisamente para revitalizar ese trabajo misionero de todos los miembros de la Iglesia arquidiocesana, laicos, sacerdotes, consagrados, consagradas. El plan pastoral 2017, que se puede adquirir, se puede conseguir en cada parroquia de nuestra arquidiócesis, y que vale la pena obtener, conseguir, leerlo y aplicarlo en este compromiso misionero que tenemos todos. Compromiso misionero porque también ahora nos toca ser esos odres nuevos. Ser misioneros comprometidos con Cristo Jesús. Odres nuevos. Nosotros nos toca transformarnos. Nos toca renovarnos cada día. Es lo que nos pide hoy Jesucristo. Quitar lo caduco, quitar lo negativo, quitar esa destructiva manera de ver y juzgar a los demás y que llevan a conductas destructivas. Nos toca trabajar por quitar el pecado, el vicio, la maldad, esas vivencias negativas, destructivas. Nos toca ser entonces personas nuevas, un corazón y una mente nuevas, abiertos a la gracia de Dios, al plan de salvación, dar testimonio cada día de conversión, hermanos, edificar a los demás en la construcción de una sociedad mejor. Todo esto se lo ofrecemos esta mañana a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ser odres nuevos, vino nuevo, ser personas nuevas con la gracia de Dios en nuestro corazón. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Oremos diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor, por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que perdone a los pecadores,
proteja a los justos y dé la salud a los enfermos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentados. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Infúndenos, Señor, tu Espíritu Santo, que tan abundantemente derramaste sobre tus apóstoles, para que conozcamos lo que por ellos nos entregaste, y ofrezcamos dignamente a tu gloria este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz
y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Padre,
Señor Dios, haz que perseveremos en la enseñanza de los apóstoles, con alegría y sencillez de corazón, participando en la fracción del pan y en la oración, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.